Bueno, bienvenidos a todos. No sé si está Jorge. A esta nueva charla de este ciclo que hemos llamado Desafíos para sanar la República del Instituto SER. SER que significa, no sé si todos saben por qué se llama SER el Instituto. Tiene un doble sentido el nombre. Primero el sentido ontológico, lo que significa el verbo ser. Y segundo, porque es para nosotros una sigla importante, porque es un instituto dedicado especialmente a lo social, lo ético y lo republicano. Así que, bueno, de nuevo le doy la bienvenida a todos. Hoy tenemos una charla con Rosa, con Pañucci, que ahí está su pantallita. Si querés saludar, Rosa, así te ven. Y le paso, después voy a hacer la presentación de Rosa, le paso a Jorge como presidente del MCR para que les dé la bienvenida a todos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por participar de esta segunda charla con un tema más que interesante para el futuro de la humanidad, ¿no? Y sobre todo del planeta, que no solamente ponemos en riesgo la existencia nuestra, sino también de otras especies que no tienen nada que ver con nuestras irresponsabilidades. Así que es más que interesante esta charla porque Rosa tiene muchísimos argumentos para explicarnos de qué se trata esto y que es un tema también bastante conflictivo de acuerdo a qué lado de la biblioteca se para cada uno, ¿no? Pero que más allá de todo eso hay una realidad de que el planeta está sufriendo algunas consecuencias y que nuestro pasar por el mismo, alguna huella dejamos, ¿no? Así que bueno, vamos a dejarle a Rosa que nos dé su conocimiento y que seguramente podrá en cada uno de nosotros reforzar lo que creemos o por lo menos desaznarnos en algunas otras cosas. Es un tema bastante interesante donde la industria de cualquier tipo a veces es cuestionada por su hacer y bueno, esto creo que es un tema bastante polémico, pero más que interesante porque tiene que ver con nosotros mismos como seres humanos y el posible futuro de nosotros sobre la faz de la Tierra. Así que Rosa, muchísimas gracias. Sos una persona más que especialista en el tema por la cantidad de premios que has obtenido en tu vida y tiene que ver con el compromiso que has puesto a lo que te gusta y quiero dar también un dato que es más que importante. Rosa es parte de los equipos de medio ambiente de TOTI en lo que respecta a la futura intendencia en La Matanza. Lo digo porque tenemos varios puntos en La Matanza de altísima contaminación y que es un tema muy importante a resolver en nuestro distrito, por supuesto en la provincia, en el país y en el mundo, ¿no? Pero Toti quiere empezar por casa, como se dice, ¿no? Por lo más chiquito y terminar siendo algún ejemplo que se pueda copiar en otros lugares. Así que bueno, Rosa, muchísimas gracias por esta charla que nos vas a dar y disfrutémosla. Bueno, Rosa, esperame un poquitito porque a lo mejor algunos no conocen. Quiero dar rapidito una breve
descripción de tu trayectoria, ¿no? Que ¿No? la Bueno. lean, que la lean. Sí, yo la mandé. Todos los que se inscribieron tienen acceso a toda la trayectoria de Rosa. Así que bueno, bien, que la lean. Ahí Que la está. lean, que la lean. Vayamos a esto que es más importante. Muy bien. Todo tuyo, Rosa, entonces. Ya va. A ver. Ahí está en pantalla. Espera que lo ponga en pantalla completa. ¿Está en pantalla completa? Ahora sí, perfecto. Mira que corro esto, que me molesta. Como verán, la charla tiene un nombre distinto al que puse inicialmente. ¿Por qué? Inicialmente puse el impacto antropogénico en el ecosistema y la variabilidad climática. En realidad vamos a tener que hablar primero de variabilidad climática y de cambio climático, para ver después qué hizo y qué hace el hombre en distintas escalas. Entonces, cambié esto y vamos un poco a la historia sobre el cambio climático y las políticas del medio ambiente. Porque es fundamental el tema histórico acá. No sé si están viendo, pero yo voy a reducir esto. Me voy a sacar de acá. Están viendo esta serie. Esta serie es la temperatura media global de la Tierra de los últimos 450.000 años. Acá están los últimos 450.000 años y acá está el presente. Está hecha en base a los testigos de hielo de Vostok y con técnicas matemáticas y técnicas físico-químicas extraen este valor, que es la evaluación de la temperatura media de la Tierra. Como ven, la temperatura media de la Tierra osciló entre periodos. El cero es el periodo promedio de la década 30-60, vamos a decir así, o un promedio, osciló en valores muy cálidos y valores muy fríos. Pasó de edades de hielo a interglaciares. Y eso pasó en un periodo de 100 años. Quiero que vean algo respecto a temas que veo en YouTube y que la gente dice. Pasamos del frío con grandes casquetes de hielo que llegaban a 45 grados norte el hielo, al calor muy rápidamente, pero se tarda más de 100 años en volver a esas condiciones. O sea, primera enseñanza, el día después de mañana es ciencia ficción total. No se pasa ese estado de hielo sobre la Tierra de un día para otro. La Tierra tardó, cada vez que lo hizo, más de 100.000 años. ¿Por qué se produjo estos cambios? Por cambios orbitales de la Tierra alrededor del Sol, principalmente. Hay otros factores más, pero no vamos a entrar en un tema científico acá. Fíjense que actualmente estamos en un interglaciar con temperaturas cálidas, pero que hubieron otros interglaciares con temperaturas tan cálidas o más que las actuales. O sea, las temperaturas promedios actuales en estos 450.000 años no son excepcionales. Ocurrieron en el pasado por distintos motivos. Esperen qué pasa. Vamos a ir a qué pasa con esa temperatura y el dióxido de carbono y el metano, que son los dos temas que están en este momento relacionándolos con los aumentos de la temperatura. ¿Y qué vemos? Que cada vez que subió la temperatura, también subió el metano. Y también subió el dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Si uno lo analiza esto con más detenimiento, acá lo tienen con más detenimiento, hay en el pasado una diferencia entre la temperatura y el dióxido de carbono. O sea, no ocurren a la vez. Parecería ser por estos datos que la temperatura que baja
hace que baje el dióxido de carbono y la temperatura que sube hace que suba el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es una sal, es como una sal disuelta en agua. Si el agua está más caliente, voy a poder disolver más sal en el agua. Si el agua está más fría, voy a poder disolver menos sal en el agua. Esa agua es la atmósfera. Si la atmósfera está más caliente, tiene la capacidad de contener más dióxido de carbono, y si está más fría, de contener menos dióxido de carbono. Actualmente estamos aquí, en lo que se llama Holoceno, un calentamiento que empezó hace unos 11.000 años. Y acá lo estamos viendo más claramente. Esto es Vostok, pero acá, en los últimos 180.000 años, 120.000 años, perdón, existen también los testigos de hielo de Groenlandia. ¿Por qué no existen anteriores a 120.000 años? Porque el anterior interglaciar fue tan caliente, que es este, que se derritieron todos los hielos de Groenlandia. Entonces solo tenemos información de los últimos 120.000 años. Vamos a ver el periodo cálido actual. El Holoceno. Este es el Holoceno, acá están los últimos 11.000 años y vamos, y aquí está el presente. Fíjense que se calienta y tiene ese periodo de calentamiento, calentamientos y enfriamientos, y que hay una tendencia, salvo en el último periodo, que este es los últimos 150.000 años, a un descenso gradual de temperatura sobre calentamientos y enfriamientos. Y que hay periodos fríos y que hay periodos cálidos. El periodo cálido, por ejemplo, el que el romano, que es para la época de Cristo, que después dice, viene un enfriamiento, y dicen que ese enfriamiento, decían que con ese deterioro del clima fue castigo de Dios por haber matado al Hijo de Dios. Después viene un calentamiento, que es el calentamiento medieval, y después la pequeña del hielo y el calentamiento actual. Esperen que yo quiero ver al menos alguno por acá. Y no estoy viendo los chats. No sé si hay alguna pregunta. Sigo. Vamos a ver el calentamiento vikingo, o sea, vamos a ver los últimos 1500 años. Entre el 800 y 1300, después de Cristo, los vikingos pudieron explorar la zona de Inglaterra, Irlanda, Islandia, Groenlandia, el norte de Estados Unidos, de Canadá, todo el norte de Canadá, y hicieron asentamientos que están estudiados arqueológicamente. Quiere decir que las condiciones de hielo y de temperatura en la zona del Ártico, en esa época, permitían a los vikingos navegar con estas naves por esta zona, en especial en los veranos, y hacer asentamientos humanos, expandir su territorio. Acá tienen, por ejemplo, algo que van a tener que recordar cuando les muestre las condiciones actuales de hielo en el Ártico. ¿Por dónde iban estos barquitos? ¿Dónde están los asentamientos? En medio de estas islas, entre Groenlandia y el norte de Canadá. Después de eso vino la pequeña de hielo. La pequeña de hielo vino en tres pulsos de enfriamiento. Fíjense en la pequeña de hielo, estaba a toda Europa con los ríos que se congelaban en invierno, aumentaron los glaciares, los inviernos eran muy nevadores y duraban bastante, y fue un periodo de hambruna, fue un periodo de... ¿Cómo es que? Esperen, me fui para el otro lado. Esto viene después. Esperen. Acá no sé cómo hacer para ir ahí. Fue un periodo de hambruna, fue un periodo de pestes, fue un periodo
que no fue tan floreciente como ese periodo cálido medieval. Después de esto, ¿qué ocurre? La revolución industrial. La revolución industrial que empieza a mediados del siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, con las máquinas de vapor y ahí las industrias, y empezó a emitir el hombre dióxido de carbono. Por este cambio que hubo económico, social y cultural, que empezó en el Reino Unido, pero que rápidamente se expandió. Entonces, llegamos al siglo XX, llegamos a la década del 60. Miren esta tapa del New York Times. ¿Cómo sobreviviremos al comienzo de una edad de hielo? ¿Qué pasó? En la década del 60-70, algunos, yo me acuerdo, porque tengo bastantes años, algunos también se acordarán, y teníamos mucho más frío. Eran esos inviernos que uno salía a la puerta de la casa y había escarcha, había que recontraabrigarse, los sabañones nos torturaban, y los veranos no eran tan calientes como ahora. Es cierto. El clima ahora cambió respecto a esa época, pero en esa época el clima se había enfriado respecto al anterior. ¿Qué pasó también en esa época? A ver. Acá ven el enfriamiento que hay en esa década entre 1965 y 1975 respecto al periodo anterior, entre 1937 y 1946, que era más caliente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Aparecen dos problemas serios para la política y la economía mundial, y sobre todo la de Inglaterra. Una es la subida del precio del petróleo que hace la OPEP, que cuatriplica los precios del petróleo. Y otra es que en la década entre 1984 y 1985 hubieron unas huelgas mineras terribles en el Reino Unido, pero ya habían habido huelgas mineras antes. Entonces, ¿qué tal? ¿Alguien quiso hablarme? A ver, voy a mirar los chats. Esperen un minuto que me fijo en los chats. Sí, sí, se saben los datos en grado Celsius, pero yo acá no quería entrar en ninguna discusión de metodología de cómo se obtuvieron los datos y qué valores son. Lo que ocurre es lo siguiente, yo sí intervine en esas discusiones. Depende de las metodologías usadas, depende del proxidato usado. Yo les mostré nada más que la de los testigos de hielo marino, porque de hielo antártico y de Groenlandia, porque abarcan más de 100.000 años. También están los datos de los testigos de fondos marinos, también están para los últimos 2.000 años, para ver el calentamiento vikingo, el enfriamiento vikingo y el calentamiento medieval, los anchos de anillos de árboles. Y hay muchas otras tecnologías. Depende el proxidato usado y depende la técnica matemática usada para extrapolar la temperatura, los datos son bastante divergentes. Pero yo no quería entrar en esa divergencia, sino mostrarles los spots más importantes. Acá hubo un calentamiento, después vino un enfriamiento. Antes había habido un enfriamiento y antes otro calentamiento. Que vean que en realidad, por lo que pasó antes del periodo industrial, vemos que la Tierra osciló siempre entre frío y calor y que siempre tuvo periodos cálidos y periodos fríos, por efectos naturales. Ahora vamos a ver cuán natural puede o no ser esto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Margaret Thatcher decide
darle impulso a las centrales nucleares, porque ya Europa, en este momento, la gente estaba muy sensible al tema de centrales nucleares y se oponía a que se instalaran centrales nucleares, por el tema de lo peligroso que podían ser y sobre todo de los residuos nucleares. Pero dado esto, que ocurrió con la OPEP, el petróleo, y con la huelga minera, que sumió a Inglaterra realmente en un problema económico muy grande, Margaret Thatcher decidió hablar con Sir Crispin, que era embajador del Reino Unido en las Naciones Unidas, y pedirle que estableciera un grupo que se dedicara a probar o a mostrar que el dióxido de carbono era un gas invernadero que iba a perjudicar a la humanidad porque iba a cambiar el clima. ¿Qué ocurre? En esta época, ella era una química. Ella recibía información de las que... En esa época no había forma de recibir información más que por carta o por teléfono, no existía internet ni mucho menos, ni estaban divulgados los datos científicos. En esa época yo tenía acceso porque trabajaba para el Servicio Meteorológico Nacional, pero a no ser que uno trabajara en un lugar así y se lo mandaran, uno no se podía dar cuenta de que en realidad la Tierra había empezado a calentarse. Entonces ella dice, bueno, vamos a decir que el tema del carbono y el tema del petróleo que producen dióxido de carbono está calentando la Tierra y eso va a ser perjudicial para el ser humano. Entonces, rápido, Sir Crispin llevó a cabo el pedido de Margaret Thatcher y se generó el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de 1988, en el cual yo participé en el informe del 2001. Estuve trabajando en el IPCC desde 1998 hasta el 2003, más o menos. ¿Qué pasó? Tuve algunos problemas, después se los cuento, que fue traerles datos paleoclimáticos que les acabo de mostrar. Cómo ustedes explican el calentamiento medieval, cómo explican el calentamiento vikingo, cómo explican esto, cómo explican otro. Y ahí se suspendieron esas discusiones en una de las reuniones que estuve. Y después, en el siguiente volumen, ya el IPCC incluyó a gente experta en paleoclima, como es mi caso, pero no me incluyó a mí, incluyó a los expertos en paleoclima, que no le daban importancia al calentamiento vikingo ni al enfriamiento medieval, y que mostraban que en realidad las cosas empezaron a cambiar recién fuertemente cuando empieza la época industrial. Con lo cual quedé evidentemente afuera. Pero no les quedó más remedio que cuando dieron el premio Nobel por el volumen del 2001, me lo dieron a mí también, el reconocimiento, porque yo era autora líder de dos capítulos, uno sobre el agua y otro sobre América Latina. Bueno, esa es una historia que si quieren después les cuento más adelante un poco más. ¿Qué más hace, aparte de esto, Margaret Thatcher? Va a la sociedad científica inglesa y le dice, yo pongo dinero, todo el que sea necesario, para que hagan investigaciones tendientes a demostrar los nocivos efectos del carbono sobre el clima. Como ven, investigaciones muy libres. Ya tenían el resultado de la investigación cantado. Aquel que hacía eso recibía dinero para investigar y aquel que no lo hacía no lo recibía. Bueno, ya a mí me resultó muy difícil conseguir algo de dinero para investigar. ¿Qué pasó después de eso? Extendieron las centrales nucleares y fue la ONU defendió la energía nuclear para luchar contra el calentamiento global. Ya había que luchar, miren la palabra. Contra el calentamiento global. Y al calentamiento global se le llamó cambio climático. No fluctuación climática, cambio climático.
Y estas son las centrales nucleares que pusieron rápidamente en Francia. Y Francia fue uno de los grandes aliados de Margaret Thatcher. En Francia se desarrollaron los modelos climáticos, que son simulaciones que requieren supercomputadoras, para probar que realmente el dióxido de carbono provocaba mucho más el calentamiento que otros factores naturales. Ya voy a contestarle más de centrales nucleares después. Y del ganador del premio Nobel, ahora vamos hacia el ganador del premio Nobel. Siempre y cuando esto me deje trabajar, porque no me están dando el mouse. Ah, la mierda. El mouse se me quedó sin pila. A ver, ya paso. ¿Qué siguió pasando? Empezaron a aumentar los altos costos del desmantelamiento de las centrales nucleares en peligro. En el medio estuvo Chernobyl. Yo estuve en Viena, en un congreso, a los pocos días de Chernobyl, cuando la nube radioactiva tenía su máxima extensión y su máxima peligrosidad. O sea, soy un damnificado de Chernobyl. Después de eso, tuve problemas de tiroides. Me tuvieron que atrofiar las tiroides. Otros murieron de cáncer de tiroides. Después de eso se aplacó un poco el tema al tiempo de lo de Chernobyl y volvieron con las centrales nucleares, hasta que en el 2011 volvió otro desastre nuclear como el que ocurrió en Japón. Fíjense qué pasa con nuestras centrales nucleares. Atucha 1 y Atucha 2. Los combustibles gastados se retiran, se ponen en piletones a enfriar y después se ponen en tachos y se ponen en un sistema de almacenamiento en seco, en Ezeiza. Lo de embalse ocurre también, pero creo que esto se hace directamente en Córdoba, no acá en Ezeiza. Les cuento que los residuos nucleares tardan más de 11.000 años en perder su actividad, o sea, en quedar neutralizados. Y acá viene el premio Nobel, Al Gore. Al Gore es parte de esta historia. Al Gore también le dan el premio Nobel, y él viene a la Argentina y al mundo proponiendo los biocombustibles como los grandes salvadores del tema del dióxido de carbono. Entonces los biocombustibles hechos en base a soja, maíz y girasol, pero sobre todo soja, y su gran socio es Monsanto. Y ahora después Monsanto con Bayer. O sea, cambiaron comida por combustible. Eso es lo mínimo que hicieron. Hicieron muchas más otras cosas con esto de los biocombustibles. En realidad, la película de Al Gore, yo la puedo desmantelar científicamente y decir lo mismo que dije en una entrevista que me hizo a mí la revista de Perfil, el diario Perfil. Al Gore miente y engaña usando la ciencia, cuando él no es científico, además. Bueno, ¿qué llevó el tema de los biocombustibles en la Argentina? Y saben que hay una ley de biocombustibles que se hizo en el gobierno de los Kirchner, el primer gobierno de los Kirchner, que conviene con Al Gore en un programa de biocombustibles y hace una ley en donde se tiene que poner una parte muy grande de biocombustible mezclado con el petróleo, con la nafta del petróleo. Miren, esto que están viendo acá es lo que pasa en Argentina, y lo que pasó en Argentina. 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas por año desmanteladas. Sobre todo para plantar soja. Acá vemos cómo aparece un problema
ambiental derivado del cambio climático y las teorías del ser humano de cómo paliar el cambio climático, con el cual generan un problema ambiental muy grande. ¿Por qué? Porque aparte del desmonte, si hablamos de la tierra, lleva agroquímicos, fertilizantes, el glifosato no desaparece, se acumula en la tierra, y acá vemos un resultado de un trabajo de investigadores del CONICET, que lo pueden encontrar o yo se los puedo mandar, en donde hicieron perforaciones, estudio de agua y estudio de suelo a través de todo el Paraná, y encontraron que la zona más contaminada era el río Luján, y está todo contaminado con glifosato. Y la Organización Mundial de la Salud estableció un vínculo directo entre el cáncer y el glifosato. Después viene el IPCC, que empieza a reaccionar. Esto es de una publicación del IPCC ya del 2011, creo, en donde esto es lo que escribe en su publicación el IPCC, que 4,3% de la deforestación global ocurre en Argentina, y que esa deforestación se ha acelerado en la última década y es la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino. O sea, trato de evitar las emisiones del petróleo y del carbono haciendo biocombustibles, pero lo que hago con la deforestación para plantar lo necesario para obtener biocombustibles es la principal fuente de emisiones actualmente del norte argentino. En Salta y Tucumán desaparecieron cantidades de bosques secos muy difíciles de recuperar, y este es el resultado de los avances tecnológicos de la agricultura y de la expansión de la agricultura en la Argentina. Y ha afectado el tema de las lluvias, porque acá no lo estoy poniendo, se los iba a charlar. Si tal un bosque, como la selva de Brasil, parte de la humedad que después va a ser lluvia es de evapotranspiración, una parte de humedad muy importante. Entonces, la tala de la selva de Brasil sí produce un cambio climático. Ahí sí hay un efecto antropogénico sobre el clima, probado. Probado con modelos y probado en realidad en la realidad, con datos. Esa deforestación nos puede afectar a nosotros en la pampa húmeda y en la cantidad de humedad que llega a la pampa húmeda, porque la humedad que llega acá llega vía el Atlántico a través de la selva de Brasil y baja hacia la pampa húmeda llegando hasta Buenos Aires. En la región de Argentina y el norte de Córdoba hubo una gran pérdida de bosques, de la zona que son bosques de árboles más bien leñosos, ¿cómo que se llama? Tipo los espinos, no sé cómo decirlo, y para cultivo y también por el tema de urbanización en algunas zonas. La pérdida de los bosques atlánticos se estima un 29% en 1960 y 28% en el área de Yungas. Esto es Brasil. Y los datos en Brasil, no los datos de lo que esto produjo sobre Argentina, porque eso no está. Este es el cambio del uso de la tierra que se produjo en Brasil desde 1990 hasta que sale este informe, que es del 2012. Fíjense en el aumento. Esto es lo que provocan el aumento de temperatura producto del uso de la tierra. El aumento por los residuos y los procesos industriales y por la energía y la agricultura. A ver, voy a marcar. El amarillo es
por la energía. Fíjense que es mayor el aumento del calentamiento global debido al cambio del uso de la tierra que debido al uso de la energía en Brasil. Entonces, ¿qué hace el petróleo? Más allá de que el petróleo emita o no dióxido de carbono, el petróleo hace algo mucho más grave, que es la contaminación, y sobre todo la contaminación marina. Aquí vemos la contaminación del suelo y la contaminación en el mar de los buques que se rompen y emiten toneladas de petróleo al mar por año. Ese petróleo en el mar, esto es en la zona de las Azores sobre todo, hace como un mus, como un alquitrán, y termina matando todo tipo de vida que haya en esa zona del mar. Aparte tenemos el problema del petróleo, de que acá, por ejemplo, en varias partes se está usando el fracking. Con el fracking se está usando mucha cantidad de agua. El fracking es emitir agua para alta presión para romper las zonas donde hay petróleo y extraer de ahí el petróleo. Es una fractura hidráulica que se hace en la tierra. Tiene unas grandes consecuencias medioambientales. En Mendoza hay otro problema con el petróleo, es que se usa agua de Río Atuel para la extracción del petróleo. Mientras que vemos que en la zona de La Pampa, yo me acuerdo cuando vivía en Mendoza, ya los de La Pampa se quejaban de que no les llegaba agua del río debido al uso que hacían del agua en Mendoza. Entonces, según el último fallo de la justicia, tienen que ver qué pasa con el tema del agua entre provincias acá. Este es el mapa de fracking en América Latina. Miren todos los países que están haciendo fracking, por supuesto que estamos nosotros, aunque hay muchos países que lo tienen en moratoria. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay ha parado la idea del tema del fracking, y los Países Bajos han parado el tema del fracking por ahora, Escocia ha parado el tema del fracking, o sea, hay muchos países que están viendo si sí o no con el fracking, mientras que México y Argentina son los que quieren ir a la vanguardia. Chile también. El otro problema del petróleo, aparte del fracking y de la contaminación de los buques que cruzan el Atlántico, es estas centrales de extracción de petróleo en el mar, que son realmente un desastre, sobre todo en zonas como del Ártico. Entonces, vamos a la política. Los del petróleo quieren parar la idea del cambio climático, porque ellos quieren hacer que el ser humano siga gastando petróleo. Y esto es lo que invierten las petroleras para bloquear las políticas del cambio climático. Esto está en millones de dólares, las distintas petroleras. Por el otro lado, políticamente aparecen los grupos verdes, como una Greta Thunberg, que se dijo en un momento dado que estaba pagada por Soros. Ahora salió una noticia de que dicen que es falsa esta foto de Soros con ella, pero nadie negó que Soros la estuviera o no pagando, y está pidiendo vivir en un mundo sin plástico, está pidiendo vivir en un mundo que, si uno sigue los lineamientos de ellos, retraería la evolución socioeconómica un montón, sobre todo en países como la Argentina, como África, que no tienen un gran desarrollo tecnológico. Y esto sería muy perjudicial para los países con desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que pasa con el clima actualmente? A ver si
se nos aclara un poco las ideas en la cabeza, porque siguen habiendo ideas en nuestra cabeza que son puestas por distintos grupos de poder político y económico que buscan sus propios intereses personales. Acá tenemos la temperatura medida ya con termómetros, a través de la Tierra, a través del globo. Las anteriores fueron estimaciones de proxidatos, o sea, estos son relojes y los otros son relojes de arena. Estos son relojes, en el último tiempo, relojes digitales, anteriormente relojes a cuerda. Pero no podemos hacer una comparación tan directa, a ver, solo tendencias. Y vemos que efectivamente desde 1880 la temperatura bajó, fíjense que estaba más alta, bajó. Acá empezó la era industrial antes. En plena era industrial la temperatura se volvió más fría para después volverse más caliente. Y después volver a bajar. Acá está el periodo del enfriamiento de la década del 60. Después empezó a subir, 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 y llegar hasta acá, que estamos actualmente cercano a un grado en los últimos 10 años. Más allá del promedio este, que es el promedio de 1951 a 1980. ¿Qué más pasa? Acá ven lo que pasó en los últimos años. Hay zonas con gran enfriamiento. Esto es el invierno del hemisferio norte. Zonas con gran enfriamiento y zonas con gran calentamiento. Y ocurre la Niña acá. Otro día después puedo charlarles de la Niña del calentamiento global y el clima, que es muy interesante. Esto es lo que pasa en este año. Diciembre, enero y febrero del 2022. ¿Se acuerdan que tuvimos un verano calentísimo? Bueno, ellos tuvieron en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en Canadá, un invierno muy frío, parte de Europa, India, África, ¿ven? Muy frío. Siguió la Niña, y siguió la Niña y parece que va a seguir este año todavía la Niña. Me da la impresión de que sigue. Pero ¿qué pasó también? Este calor del Ártico, que son esos 10 años de un grado de temperatura más que el promedio, hizo un gran deshielo. Hizo tal deshielo en la zona de Noruega que quedaron al descubierto las rutas comerciales vikingas. Artefactos que son desde el año 300 hasta el año 900, de una ruta vikinga donde fueron quedando restos, por ejemplo, este resto de algo que parece una llave. ¿Qué me enseña a mí esto? Que en la época vikinga, ahí no había hielo, si no, no tendría una ruta vikinga. Después vino el enfriamiento, se generaron los glaciares y las capas de hielo, y recién ahora, con este supercalentamiento del año pasado y del anteaño, se fueron esos glaciares, quedaron al descubierto, se terminan de ir, la ruta vikinga. A mí me enseña que en la época de los vikingos, esos grandes calores del hemisferio norte eran tan cálidos como ahora. Pero en esa época no habían fábricas ni emisiones de dióxido de carbono con petróleo y con carbón. Fíjense acá la extensión de hielo en el Ártico. Uno lo ve cómo disminuye respecto al normal, que es esta linita que está por acá. Sin embargo, todavía queda hielo en el Ártico en verano, este año que fue el más caliente, en unas zonas que hay asentamientos vikingos donde ellos recorrían con barquitos. ¿Ven? Todavía acá queda. Quiere decir que en la época de los vikingos esto no estaba, por lo menos en verano. ¿Qué pasa en la Antártida? Bueno, este es el límite promedio de hielo en la Antártida, y vemos que en la península sí hubo un gran descongelar de hielo. Acá se perdió mucho hielo de la Antártida, estos son los icebergs de los glaciares que cayeron en el mar
de la Antártida. Pero hay otros lugares que no, y hay lugares que tienen hasta más hielo, ¿eh? Y hay lugares que tienen menos. Entonces, ¿es realmente el dióxido de carbono el mayor responsable del calentamiento actual? ¿Disminuyendo el dióxido de carbono, disminuirá el calentamiento? ¿O hay otros factores naturales e inmanejables que también intervienen? Esa es la gran duda que no hay que responder. Están centrados en la respuesta afirmativa del de arriba. Es el aumento del dióxido de carbono el mayor responsable del calentamiento actual. Pero si eso no es así, por más que hagan cosas para disminuir el dióxido de carbono, con las cuales yo estoy de acuerdo además, puede ser que no disminuya el calentamiento, porque hayan otros factores naturales y de feedback dentro del sistema climático de la Tierra que son inmanejables para nosotros y que también intervienen. Pero en base a esta primera pregunta, miren lo que están haciendo actualmente. Ah, no, me falta algo antes de llegar al horror. ¿Cómo se realizan los pronósticos climáticos futuros? Se utilizan modelos en supercomputadoras, modelos matemáticos, que para tener una vaga idea, pero son más importantes que eso, es como si a una guía de las de antes, cada liñita fuera una ecuación matemática. Y esas ecuaciones de esa guía se vuelcan en una computadora. Solo hay 3 o 4 supercomputadoras en el mundo capaces de correr estos modelos. Lo que se hace en la Argentina es tener los resultados de los modelos, porque ponen parte de los resultados de los modelos en disponibilidad para que se investigue sobre ellos, y trabajamos sobre los resultados de los modelos. Pero miren, acá tienen datos medidos y los resultados de los modelos. Fíjense que a partir de 1960, que es cuando más aumenta el dióxido de carbono, de acuerdo a las mediciones de Mauna Loa, por ejemplo, que es un lugar donde se mide el dióxido de carbono, ahora que se mide con datos, con instrumental, porque antes se medía, se sacaba el valor del dióxido de carbono de los testigos de hielo también. Los modelos sobreestiman el calentamiento que produce el dióxido de carbono. Estos son modelos del IPCC que se usan. ¿Ven? La curva de los modelos arriba de la curva de los medidos. Acá tienen otra, que esa es de superficie, esta es de altura, con balones que se tiran a la atmósfera, se mide la temperatura en capas, la presión, el viento, la humedad. Este es el promedio, las celestes y las verdes son los promedios de globos, y la celeste es el promedio de globos, y la verde de satélite, que también mide la temperatura, en una capa. En la capa de 15.240 metros de superficie hasta arriba. Y se lo compara con lo que dan los modelos. Fíjense que los modelos recontra sobreestiman la temperatura que fue medida. Entonces, ¿qué hacemos? Porque vemos que hay dudas respecto a la capacidad del dióxido de carbono de producir el calentamiento global y pensar que el calentamiento global es antropogénico. Entonces, dejemos de lado un poco eso ahora y pensemos qué hacer. ¿Seguimos con el petróleo? ¿Es seguir con esta contaminación ambiental brutal producida por el hombre realmente en la extracción del petróleo? ¿Seguimos con el carbón? Es seguir con esto. Es inhumano realmente. Y ambos son fuente de recursos no renovables. O sea, se acaban y se acaban. ¿Más centrales nucleares?
¿Qué hacemos con los residuos de las centrales nucleares? Para mí, las centrales nucleares también entrarían en las contaminantes por el tema de los residuos nucleares. ¿Qué están proponiendo? ¿Qué están proponiendo los científicos de instituciones de Estados Unidos, en donde ahí sí también está metido Al Gore, y está metido, está mucho más metido Bill Gates? La manipulación del clima por geoingeniería. Entonces vamos a jugar a los magos. No sé si vieron la película de Walt Disney, en donde el ratón Mickey trata de jugar a ser el mago, como era Merlín, y hace un desastre. Entonces, ¿cómo es la manipulación del clima? ¿Cómo es esta de geoingeniería? Parte se está haciendo y parte es lo que proponen. Proponen inyección de sulfato a la estratosfera, o sea, arriba de 13.000 metros. Ya se están inyectando sulfatos en la estratosfera. ¿Qué haría eso? El sulfato es lo que emiten, el dióxido de azufre es lo que emiten los volcanes. ¿Y qué han visto? Que se ha estudiado que cada vez que hay una erupción volcánica muy grande que llega a la baja estratosfera, eso no todos los volcanes hacen eso, eso enfría la atmósfera, se enfría la Tierra. Es el caso del volcán Tambora, que tuvo todo un año sin verano la Tierra. Entonces, están tratando de provocar un vulcanismo artificial, pero yo trabajé también en el tema del ozono. Trabajé en un equipo, era la vicedirectora, el director era Pablo Canciani, en un equipo internacional donde había gente de Inglaterra, gente de Argentina, gente de Cuba trabajando. ¿Y qué vimos? Que el ozono, y por eso se hizo el no por lo que vimos nosotros, pero recuerden el protocolo de Montreal, el ozono es destruido por los no lo puedo pronunciar, discúlpenme, pero también es destruido, es lo que vimos nosotros, por el dióxido, los sulfatos estratosféricos. Cada vez que había una explosión volcánica, como el Agún, el Chichón, el Pinatubo, que llegaban a la baja estratosfera y que era muy amplia en la baja estratosfera, lo que ocurría es que la Tierra se enfriaba un poco, por un año o dos, pero también disminuía el ozono estratosférico y se agrandaba el agujero de ozono entonces. Entonces, por un lado, el tratado de, el protocolo de, no, es el protocolo de Kioto y el tratado de Montreal. El tratado de Montreal, en donde se cambian los refrigerantes para evitar el tema del agujero de ozono, porque es desastroso. Y ahora, los sabios de la geoingeniería proponen inyección de sulfato estratosférico para evitar el calentamiento global, para hacer bajar la temperatura. Pero, ¿y qué pasa con el ozono? ¿No era tan importante? Otra cosa son los escudos espaciales orbitales. Son escudos que se pretenden mandar al espacio en el punto cero de gravedad entre el Sol y la Tierra para que frenen la llegada de los rayos solares a la Tierra. Ahora el Sol está inusualmente activo. Hace 8.000 años que no está tan activo. Pero el Sol no va a seguir tan inusualmente activo. Yo he trabajado con astrólogos, y físicos sobre este tema. En los próximos 500 años va a haber una bajada del Sol muy grande. Ahora mismo está bajando un poco. Entonces, ¿qué van a hacer? Después van a ir con una red a recuperar esos escudos espaciales y traerlos de vuelta, aparte de la enorme cantidad de dinero que involucra ese programa. Seguimos. Árboles genéticamente modificados. Yo cada vez que escucho lo de genéticamente modificado me pongo muy nerviosa.
captura y entierro del carbono me parece más razonable. Y este es otro programa terrible, que es fertilización del océano con hierro para que el florecimiento de las algas. Esto puede generar un desbalance biológico en el océano muy grande. Avillantar las nubes con agua de mar, ese sería un poco más razonable. Y hay muchos otros programas. Si ustedes entran a Geoingeniería de Wikipedia, ahí van a ver todos los que hay. Solo plantear estos proyectos cuestan millones de dólares. Acá están las propuestas, ¿ven? Usar aerosoles estratosféricos, hacer rebotar la radiación solar, modificar el albedo del desierto y el albedo urbano. Acá están los aviones echando esos, el azufre en la baja estratosfera. ¿Qué son esas rayas que se quejan que ven en Europa? Que ojalá sea la de azufre, porque eso es menos dañino que lo que el imaginario popular supone que son esas trazas de los aviones en la baja estratosfera, que se las adjudican al proyecto ARP. Esto es parte del proyecto de geoingeniería, en realidad, más que del proyecto ARP. Entonces, lo que hay que hacer es medidas sustentables y sostenibles. Sí tenemos que cambiar. Sí tenemos que lograr amigarnos y solucionar los problemas que tiene el ecosistema, que es muy sensible. Hemos dañado el ecosistema con medidas como la de la tala de los bosques, la contaminación del petróleo en el suelo, no habla del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué medidas serían esas? Primero, la reforestación. Ya el IPCC está planteando la reforestación, está planteando volver a los derechos indígenas y campesinos, que ellos sabían cómo plantar y cómo cultivar sin usar agroquímicos. Ellos sabían cómo volver a los alimentos orgánicos por nuestra propia salud. Otra, las energías renovables. La energía solar, que puede ser fotovoltaica, térmica o termoeléctrica. La energía eólica, que no necesariamente son solo los campos eólicos. Hablando de La Matanza, miren estos pequeños generadores de energía eólica que no tienen grandes aspas y que se pueden colocar, por ejemplo, en la escuela o en la Juanita, y que se han colocado en algunos lugares de Argentina. La energía hidráulica y las energías marinas, la energía geotérmica y la bioenergía. La bioenergía es algo que se está haciendo ya en la energía, vía biodigestores. En la provincia de Santa Fe se instalaron 105 que extraen biogás de los desechos orgánicos, de plantas, personas o animales. Entonces, habría que seguir las líneas de la permacultura, que es diseños de hábitat humanos más sostenibles mediante el seguimiento de patrones de la naturaleza. ¿Ven? En esta granjita tienen un generador eólico, tienen un vivero como huerta, tienen un biodigestor para los desechos de la casa y de los animales, y darnos cuenta que tenemos que enseñar y nosotros vivir una reducción de la energía, porque tenemos un consumo desmedido de energía. Generamos deterioro en el entorno y hay que aprender y enseñar a cuidar el entorno. Por ejemplo, con el tema de las basuras. El tema de la basura en la zona de los basurales arriba, a cielo abierto, no solo de La Matanza, de muchísimos lugares en Buenos Aires y en la Argentina. El agotamiento de los recursos naturales. Porque si encima estamos talando los bosques para plantar, para hacer biocombustibles, estamos agotando los bosques, que es un gran recurso natural que ayuda a equilibrar el tema del clima.
Parar con el desequilibrio irracional del reparto y consumo, no solo de energía, de todo. Entonces, hay preguntas que es necesario que nos hagamos y hay algunas respuestas. Yo tengo algunas respuestas y llamo a pensar más respuestas. ¿Cuánto del calentamiento actual del clima es natural y cuánto producto del hombre? ¿Puede el ser humano resolver el calentamiento global actual? Mi respuesta a esa segunda pregunta es, la primera no tengo la medida. Yo pienso que el dióxido de carbono y el metano afectan al clima. Ahora, ¿cuánto del dióxido de carbono es producto por el hombre? ¿Y cuánto es que hay más dióxido de carbono en la atmósfera porque está más caliente? Es otra cosa. ¿Y cuánto afectan al clima? También es otra cosa, porque cuánto afecta al clima el dióxido de carbono está obtenido mediante modelos. Modelos donde pongo más dióxido de carbono, saco dióxido de carbono y veo qué pasa con la temperatura. Pero los modelos son modelos que tienen ecuaciones, muchas ecuaciones muy difíciles de ir siguiendo una a una, y lo que vemos, como les mostré, es que los modelos sobreestiman la temperatura por el aumento del dióxido de carbono, y también vemos que en realidad el clima actual está caliente, como aparentemente por los resultados de estos arqueólogos en Noruega, como era en esa zona en la época de los vikingos. Entonces esa pregunta para mí queda sin respuesta, la primera. Yo no tengo una respuesta fehaciente, aunque hay algunos que la dan fehacientemente, dan respuestas fehacientes. La otra pregunta es, si el ser humano, suponiendo que el calentamiento global actual es producto del ser humano, si lo va a poder resolver. Para resolverlo, ¿va a aplicar esas técnicas de geoingeniería? ¿Va a producir un daño después mayor que el que tenía previo? Es como el daño que produjo al talar para plantar soja o maíz o lo que sea para biocombustibles. Entonces, yo no creo realmente que el ser humano pueda resolver el tema del calentamiento global actual, sino que tiene que aprender a fluir con el calentamiento global actual. El IPCC usa una palabra muy clara para eso. Usa la palabra adaptabilidad. Poderse adaptarse, como se adaptaban los egipcios a las subidas y bajadas del Nilo. Entonces, acá hay que ver un problema que subyace en esto, que es el problema energético. Nuestro real y terrible problema es el problema energético. ¿Qué hacemos para obtener energías limpias, para tener más energía? Porque es un mundo con falta de energía. Fíjense lo que pasó ahora con el problema entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué le pasó a Europa? En Europa estuvieron desmantelando las centrales nucleares. Las desmantelaron en Alemania, las desmantelaron en Viena, las empezaron a desmantelar en España, las empezaron a desmantelar en otros países. Que no quiere la gente centrales nucleares y que no saben qué hacer con los residuos de desmantelar las centrales nucleares. Bueno, ¿qué pasa? El ser humano tiene que enfrentar el problema energético, pero lo tiene que enfrentar de una manera racional, sostenible y sustentable. Yo creo que en el futuro no nos va a quedar más remedio que hacer pequeñas comunidades autosustentables, energética y ecológicamente. La matanza puede ser algo para estudiar el tema. La matanza se podría intentar. ¿Qué va a pasar con inviernos muy fríos? Bueno, no quieren calentamiento global. El ser humano es mucho más sensible a inviernos muy fríos que inviernos calientes. Y los inviernos muy fríos necesitan aún más energía que los inviernos calientes. En realidad, el aumento del dióxido de carbono que hubo, natural o generado por el ser humano, benefició el aumento de biomasa. Hay estudios que indican un mejor crecimiento de todo lo que es vegetal, de lo que es agrícola y de lo que es bosques. Entonces, ¿el hombre genera contaminación ambiental? Sí.
¿Y está dañando el ecosistema? Sí. Y tal vez lo está dañando en forma irreversible a corto plazo. Y esto es lo que hay que frenar. Si uno ve la matanza, ¿qué es lo que ve como daño ambiental y que se puede volver irreversible? Esos terribles basurales a cielo abierto, el río totalmente contaminado, el tema de las napas de agua que pueden estar contaminándose, el tema de los desechos humanos que se tiran al río. Hay todo un estudio hecho en base a datos que hizo para el grupo de ambiente unos chicos del grupo, que muestran el tema de contaminación que tienen de desechos humanos estos ríos, con lo cual no se está cumpliendo con la norma de juntarlos y tirarlos donde corresponda. Entonces, y como no es tan grande, se puede plantear, por ejemplo, colocar en algunos lugares a generadores eólicos de energía. No digo generadores de energía solar, porque los paneles de energía solar ocupan mucho más espacio y se pueden dañar. No sé si ahora hay algunos que no se dañan con el tema del granizo. Y hay que seguir trabajando con el tema de contaminación ambiental en La Matanza. Aunque esa contaminación ambiental interactúa indirectamente con el clima, no directamente, y interactúa indirectamente en casos de mucha más extensión, como es el caso de la selva de Brasil y el cambio del albedo por la tala de los bosques. Ahí, en lo que hace el hombre con el ambiente actúa indirectamente en el clima. Entonces, ¿qué hacer con la basura? Gran problema. Plan de reciclado y cuidado de la calidad de agua. Fíjense, acá tienen un centro educativo del municipio de Mar Chiquita. Este centro educativo es un centro autosuficiente, que regula su energía. Miren, tienen paneles solares en el techo, por ejemplo, y acá, y su contaminación. Aquí tienen el Parque General Rodríguez, un parque ecológico. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Si el futuro de la Tierra es más frío o más caliente, que yo creo que hacia ahí no podemos hacer nada, o sea, las energías de la Tierra y de los forzantes sobre la Tierra son cosas que no nos resulta fácil manejar y que cada vez que queremos manejarla nos convertimos en mono con navaja, vamos a seguir teniendo un problema energético y necesitamos cuidar el medio ambiente. Esas son las dos cosas claves que le quería dejar para hoy. Y con eso me abro a preguntas que me quieran hacer y paro de compartir. Bueno, wow. La verdad, Rosa, realmente, bueno, por lo menos a mí me pareció una exposición espectacular, porque nos desasnás en serio, tanto que se dice sobre este tema. Rosana, yo no sé si te querés ir transmitiendo alguna de las preguntas que están en el chat. Sí, ¿se escucha bien? Buen día sí. A todos. Sí, sí. Bueno, voy a pasar más bien un comentario, no tanto una pregunta, pero bueno, de Eduardo Héctor Navarrete. Medio ambiente versus ideología. Acá en Mendoza se han opuesto a la minería y a fracking, sin tener los conocimientos adecuados. Ponen pretexto el uso desmedido del agua que se derrocha. Y el agua por riego, por manto, versus por goteo. Uso de medio del agua en el llenado de piscina. Argentina tiene triple o cuádruple de minería que Chile y no la explota. Debe invertirse en la impermeabilización de los cauces. ¿Qué opina usted con respecto a Chile? Yo estuve en varias reuniones que me invitaron
el CRAS, el Centro Regional de Aguas Subterráneas, que me invitó a lo que era Agua y Energía antes en Mendoza, y yo trabajé mucho en Mendoza. Mendoza tiene realmente un problema que él habla, que es que no están bien tratados las acequias, por donde circula el agua de riego. O sea, Mendoza tiene que tener cuidado con eso, porque Mendoza se va a quedar sin agua si sigue así. Este año nevó poco en Mendoza, cada vez que hay niña nieva poco en Mendoza, los glaciares ya no van a dar más agua, y Mendoza va a tener serios problemas de agua que no está encarando. ¿Por qué? Porque hay que invertir mucho dinero en el tema de ver cómo se hace ese riego, y hay que hacer como hace San Juan. San Juan hace riego por goteo. Riego por goteo sería lo ideal. No sé quién fue el que lo dijo, pero riego por goteo es ideal. Y por supuesto que no me parece que haya que seguir invirtiendo agua en extraer petróleo. En realidad hay que dejar de pensar en extraer petróleo. Hay que pensar en otras energías alternativas al petróleo. El petróleo es no reciclable, ¿cómo se llama? No renovable, y tenemos que pensar en la Argentina en otras energías, en implementar otras energías que no sea petróleo. Aún los mismos coches, empiezan a aparecer autos que no andan a petróleo, que es una de las cosas, a nafta digo, que es una de las cosas en donde más se emplea el petróleo. Y eso de importar gas en Argentina, cuando podemos producir gas de otra manera y podemos cambiar los sistemas de cocción y de calefacción, me parece terrible. Hay que ir moviéndose en esa dirección. Eso no se hace de hoy para mañana, obviamente. Bien. Cuando usted habló de los residuos de la zona de Ezeiza, surgió una pregunta que si es por el tema del almacenamiento en Ezeiza que se habla de la contaminación de las napas freáticas. No. El tema de la contaminación en Ezeiza por las napas freáticas es por los basureros a cielo abierto, en parte, y por los residuos cloacales. Estos residuos son altamente peligrosos en el sentido de que están contenidos en tachos. ¿Qué hizo Inglaterra con sus residuos? Aparte de ponerlos en tachos y de cubrirlos, los tachos como de cemento y todo lo demás, los tiró en el mar. ¿Pero qué están encontrando? Que esos contenedores no son suficientemente duraderos en el tiempo y que se pierde radiación nuclear por ahí. Los residuos nucleares siguen siendo emisores de radiación nuclear. Contaminación nuclear estoy hablando. Claro. ¿Y qué opinión le merecen las plantas de generación de energía a través de la biomasa? Me parece fantástica. Eso es lo que habría que implementar. Es más, habría que implementarlo también a nivel local de una casa. Yo puse un montón de material sobre el tema en la carpeta de ambiente, sobre la parte de reciclado. Acá en Morón creo que están las casas con ¿cómo se llama? Me sale biocombustible, lo pagaba y no sé si es. Composteras. Biodigestoras. Para hacer compost. Y acá hay mandé un montón de información sobre municipios que tienen su gas a partir de biodigestores. O sea, en la Argentina ya se hace. En Chaco están aniquilando los bosques de algarrobo para la producción de tanino. Y no hay visibilización de ese tema. Por supuesto, tampoco lo que pasa en Salta, y lo que viene pasando en Salta y lo que pasa en Salta, lo que pasa en Tucumán, lo que pasó en Formosa. Nosotros no nos podemos meter, pero en Paraguay, que hay tal prosperidad económica, es porque talaron todos los bosques para el tema del biocombustible. A mí, la persona que estaba encargada o gerente de ese emprendimiento a nivel nacional, se comunicó conmigo en algún momento dado, creyendo que yo lo iba a aplaudir.
y justamente no lo aplaudí. Muy bien, gracias. Hay otro, Alejandro plantea que el problema de riesgo global que plantea Beck incluye todas las derivaciones del uso de la tecnología, lo que incluya la contaminación generada por las energías fósiles. La locura de usar granos como biocombustible y el peligro de las centrales nucleares, así como muchos otros. ¿Cómo manejar el tema de riesgo global? Nosotros a nivel individual no podemos manejar el riesgo global. El riesgo global lo están manejando a nivel político y económico los grandes hacedores de lo que nos pasa, ni siquiera todos los países. Esa es una experiencia muy importante que tuve en el IPCC. Cuando vi cómo se jugaban las políticas entre países y cómo se discutían, porque está el buró, en donde hay representantes de los países, y después los grupos científicos. Y cómo se discutía, a ver, si vos incluías esto o no en el capítulo, quién estaba, México va a estar con Estados Unidos o va a estar con Argentina en el capítulo de América Latina. Por ejemplo, nosotros escapamos a todo eso, no tenemos forma de hacer algo. Nos llevan de las narices. Lo único que podemos hacer es tratar de ver, discernir, no dejarse arrastrar. Miren lo que hizo Margaret Thatcher. Sí. ¿Es probable que la deforestación en Brasil produzca una pérdida de caudal del acuífero guaraní y por consecuencia la desertificación hacia el sur? No, sí, sí, eso es muy probable. Está bien. ¿Y cuál sería entonces la alternativa saludable de combustible? Habíamos dicho la energía limpia, ¿no? Sí, yo puse una lista y después se puede investigar más, pero a nivel personal lo único que puede hacer uno es si puede, yo vivo en un departamento, no puedo. Yo tenía ganas de poner un generador eólico en mi casa, pero no puedo porque vivo en un departamento. Pero a una amiga que hizo una casa en Córdoba, que compró un terreno, le recomendé poner las dos cosas, una mezcla de generador eólico, que son los molinos del campo, de antes, pero mucho más sofisticado y que da mucha más energía, más paneles solares, más toda una casa preparada para que no tenga, por ejemplo, diferencias de temperatura. Hay nuevas formas de construcción. Actualmente se hacen en Argentina casas autosustentables. Y hay pueblitos que están tratando de ser autosustentables, desconectados de la red de energía de la nación. Claro, pero justamente hablando de ese tema, no hay un contexto legal que todavía lo apruebe en todo el país. Hay un contexto legal que yo lo puse en la carpeta de medio ambiente. Hay una ley que se hizo. ¿De permacultura? No, hablo de energía. Hay una ley en donde si uno genera energía, uno puede conectar la energía que le sobra a la red local y el gobierno le devuelve a uno dinero. Hay leyes de esto. Sí, eso sí, pero de la construcción natural es otro tema, usan materiales más amigables, por ejemplo la tierra, todas esas cosas porque mantienen la temperatura. Pero no hace falta una ley, eso depende de cada uno, cuando uno haga la casa. Yo ni siquiera hablé de usar tierra, yo hablo, por ejemplo, de hacer la construcción de tal manera en donde, como eran antes, por ejemplo, las casas altas de antes hacía que los veranos fueran frescos, mantenía la temperatura. Hay estudios, hay en internet, hay cantidad de estudios de casas que son autorreguladas. Sí, sería bueno, me quedé pensando, ¿no? ¿En qué nos afecta esta actividad inusual del sol? Pregunta Nora Cervero. Y está más caliente la Tierra, hay una relación directa con más actividad solar, más rayos cósmicos galácticos, más temperatura, menos actividad solar, menos rayos cósmicos galácticos, menos temperatura.
pero no es el único factor. La cantidad de vulcanismo que hay afecta la temperatura global, el sol, los feedback entre las distintas partes del sistema. O sea, más hielo, más superficie nevada hay más albedo y lleva a la Tierra a menor temperatura. Pero a su vez, eso viene porque antes por ahí hubo una nevada extraordinaria y hubo un año un poco frío por unas erupciones volcánicas. O sea, hay muchos factores que intervienen. No es una cosa totalmente lineal. Está muy relacionado con esta pregunta, que si hubo algún calentamiento o contaminación ambiental en toda la historia en que la actividad humana haya influido como ahora. La actividad humana no influyó más allá que en los últimos 2 siglos. Así que es imposible hablar en un periodo no industrial con pocos habitantes sobre la Tierra de la actividad humana afectando el clima. Perfecto, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, yo me quedé pensando en tanta construcción o tanto proyecto de barrio que hay. Estoy pensando en La Matanza y en tanta... ¿cómo hacer, digamos, desde el Estado, que se pueda hacer que cada barrio que se construye sea autosustentable, pero desde la creación los proyectos ya tendrían que incluir eso, ¿no? Cuando Rosa habla de la carpeta de ambientes, porque nosotros, digamos, ella está en el grupo de equipos técnicos de TOTI, como dijo Jorge antes, en el tema de ambiente, también Claudia Cardoso, acá hay unos cuantos, Carmelo, Jorge, y tenemos, bueno, trabajamos y tenemos una carpeta donde toda la información se va volcando. Así que ahora me quedé enganchada con el diseño de barrios autosustentables para La Matanza, por lo menos para La Matanza. Ahí la tenemos, que no sé si está María Cristina Iranieta también, que ella es una arquitecta urbanista que está en el equipo. Trabajemos en eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Carmelo está levantando la mano y ya son las 11:59, así que también vamos a ser puntuales, como quisimos hacer en el inicio con el cierre. Pero bueno, Carmelo, si querés decir algo. Sí, además de agradecerle a Rosa, realmente, como vos dijiste, no desasnó, yo siempre tuve la idea que la energía nuclear, que justamente el problema son los residuos, qué haces, cómo manejás, que si hubiera una política y una seguridad o una seguridad de alto nivel, digamos, no me sale la palabra, como para posponer el problema de que se hacen esos residuos a X años en los que la tecnología va a avanzar y nos va a permitir reciclarlos o hacer algo con esos residuos. Yo siempre pensé que la energía nuclear era una gran solución para no emitir y además está el tema de la seguridad. Hoy por hoy creo que hay un tema de seguridad política y de grupos, digamos, de poder jorobados, pero siempre pensé justamente que lo nuclear es la gran salida. Y me dio la sensación de que Rosa está totalmente opuesta a eso, y el por qué no se han hecho estudios de qué salida racional se le puede dar a los residuos, o si vos, Rosa, estuviste viendo el tema. Sí, dale. Explícame, porque ese es un tema muy... Carmelo. Sí se estudió. ¿Qué hicieron los alemanes? Porque la gente que usa energía nuclear está en Europa, no acá. Y ellos lo estudiaron. ¿Qué hicieron los alemanes? Primero intentaron hasta mandar residuos nucleares en satélites para que estallen afuera.
no le encontraron salida y entonces empezaron a desmantelar sus centrales nucleares. Ahora, si los genios en el tema, que son los europeos y han estudiado las cosas y no le encuentran la salida y no saben qué hacer con lo que desmantelan las centrales nucleares, que tampoco saben dónde meterlo, y tratan de que los residuos estén lo más lejos de donde ellos están, entonces, ¿qué hacen en España? Desmantelaron una central nuclear y los residuos van en camiones yendo de una ciudad a otra que ninguna los quiere recibir y se los empujan a otra, más allá de que los guarden. Además, esos residuos, Carmelo, duran 11.000 años activos. Sí. Yo te diría que busques, porque en internet, en googleando, encontrás un montón de información sobre el tema. Bueno. Okay. Gracias. Bueno, nosotros igual ahora tenemos la suerte de poder seguirnos en grupo, nos reuniremos, así que Rosa, bueno, agradecerte infinitamente esta charla, que queda grabada, por supuesto, va a ser publicada en el canal del Instituto, y realmente un placer escucharte. Gracias a todos por participar. Les cuento que la próxima, tenemos dos sábados de descanso, y la próxima charla será el 10 de septiembre y la va a dar el doctor Sapsay, siempre dentro de este ciclo de desafíos para sanar la República. Seguramente Sapsay tomará la cuestión de la justicia, que bueno, siempre la justicia está allá arriba como tema, pero en estos días creo que todavía más, ¿no? Así que Susana Sapsay, también le podemos pedir algo ambiental, porque es especialista desde el punto de vista del derecho, en derecho ambiental también. También, también. Así que bueno. Nuevamente, gracias por participar, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos el 10 de diciembre, al 10 de septiembre. Bueno, sí, yo ya me... Bueno, feliz fin de semana, sí. Y gracias de nuevamente. Un abrazo. Feliz día del niño para todos. Dos segundos, pará. Saludos desde Corrientes Capital para todos los porteños. Gracias, Gladys. Saludos a Toti. Gracias, gracias. Gracias por todo. Realmente, gracias. Gracias. Y buen feliz fin de cumpleaños, semana. Chango Cárdenas. Un abrazo de Entre Ríos, compatriota de Rosa. A todos. Ay, gracias. Chau, chau. Chao. Gracias, Rosa. Chao, chau, chau. Gracias a todos. Gracias por la charla.